la permacultura es el cambio y es el camino que tenemos que tomar, por lo menos el que se quiera escapar de la máquina esta. La permacultura es un sistema de diseño. La permacultura contempla todo. De hecho, incluso puedes estudiar permacultura y trabajar, aplicarla luego a un diseño de una empresa. Nosotros la conocimos hace 20 y tantos años y desde entonces todas las empresas y los tinglados que hemos montado a nivel profesional han ido diseñados con permacultura. Un ejemplo, mi mujer, mi compañera, es paisajista y ella tenía una empresa de paisajismo, diseñaba jardines, hacía hoteles, hacía lo que es la ecuación del paisajismo de los... Y bueno, cuando conoció la permacultura, aplicó la permacultura en ese trabajo y le cambió todo. Y empezó a hacerle permacultura a hoteles de la cadena Sol, por ejemplo, que ellos no sabían que le habían hecho permacultura. Y les empezaba a meter en el paisajismo plantas aromáticas, plantas medicinales. Empezaba entonces con este concepto, ¿no? Nosotros luego ahora tenemos una editorial, que hacemos una revista, que es Ecovitar, y la estructura de la empresa está creada con los criterios de la permacultura. Entonces, sirve para todo luego. Ahora, insisto, donde más se ha trabajado ha sido en el huerto doméstico, ¿no? Tu abuela, antes has hablado de tu abuela, no sé si vuestros abuelos, mi abuelo, el tuyo también, se pasaban, curraban como enanos en los huertos para alimentarse. Gracias a dar vueltas al cerebro y de los conocimientos, se han desarrollado unas técnicas que acortan el trabajo, quitan trabajo. Hay mucha gente que hace permacultura en España y en el mundo. Es un movimiento muy, muy activo. La permacultura lo que ha hecho ha sido coger técnicas tradicionales, traerlas aquí, adaptarlas a una metodología de formación y ya está. Es un atajo. Es que es muy fácil y barato. Por eso defendemos la permacultura como un camino muy directo para llegar a un conocimiento de la agricultura doméstica. La permacultura es sincronizar y secuenciar todos los procesos de forma que la vida sea más cómoda y más armónica, ¿no? Creo que esto es la revolución. Entonces yo lo aconsejo. Y si os ha gustado este vídeo, pinchad al me gusta, compartirlo y suscribiros, porque con cierta frecuencia subo vídeos como este.